dispositivo policial que estaba de civil, que estaba acá con los papás haciendo sus compras. Él intentó intervenir. ¿Entiendes? Intentó intervenir, pues. Y ¡pah! Le dieron sus cachazos. Le rompieron la mitra. Esto está a cargo ya del combate por la ocurrencia. Así vamos a hablar a la IDICAC. Ellos están haciendo sus operaciones de inteligencia y búsqueda para identificar, ubicar y capturar ese sinvergüenza. Por indicativo de inteligencia tenemos conocimiento que estos son un ensamblaje, o sea, tienen delincuentes de esta pista y se ensamblan como uno de acá. Ese con la finalidad de, entre otros, ¿no? De no ser reconocido, porque los sujetos de acá, como ya han sido capturados en otras oportunidades, ya son conocidos, ¿no? Entonces ellos son una especie de injertos, injertas, ¿no? ¿Entiendes? Lógicamente que primero vienen a avanzar, ¿no? Ven, no hay mucha presencia policial y han aprovechado, porque justo minutos antes, acá estaba el grupo de Radio Patrulla, acá de aquí, y lo llamaron punto de emergencia. Justamente estaban atacando a un ciudadano con armas de fuego. Entonces, sale patrullero y bloquea. Como extraño, ¿no? Cuando empaca un lugar donde no había tal cosa, todos los mismos grupos delincuentes utilizan esta estrategia para distraer. ¿Entiendes? Por ahora estoy contando con el apoyo de mi coronel, una mañana hemos tenido una reunión de coordinación para mejorar las estrategias. Porque, como tú sabes, pues, yo no tengo con la que tiene el efectivo. Si tuvieran 10 hombrecitos más por grupo, yo prendo un 80-90% de la delincuencia. A 100% no te lo puedo lograr porque estaría exagerando, ¿no? Pero sí, hay un 80-90%. Pero por lo pronto estoy contando con el apoyo de mi coronel, y estoy haciendo tres operativos en esos puntos de acá del interior. También hemos instalado una especie de servicio de patrulla rápida. ¿Me pueden entrevistar?